Yo estaba en el grupo de teatro del Centro de Mayores Anica Torre y como conocía a la directora de mis tiempos de maestra, pues venía aquí de vez en cuando y además conocía a bastantes personas del grupo. Entonces, mi grupo de teatro me dijo que por qué no era yo un poco la portavoz, la que venía aquí a preguntar el día, la hora, el atrezo. Siempre me tocaba a mí y yo venía con muchísimo gusto. De las que he representado, no en la muestra, no en la muestra, sino fuera de la muestra, la que más me ha impactado a mí fue La Salvaje de San Gil. Eso fue una combinación de pedazos de obras dentro de una misma obra. Y en ella, pues yo hice recogí de Shakespeare un párrafo y e hice como una especie de obrita pequeña donde Cleopatra se pelea con Marco Antonio porque se ha casado con la hermana de Octavio. Hay un momento de fricción entre los dos bastante fuerte, pero al final acabamos pues amándonos otra vez. Pero hay una cosa graciosa que yo lo improvisé, se lo propuse a la directora y le pareció bien. Me siento y le digo, ahora me vas a escuchar otra vez. Y me pongo a quitarme todos los aderezos de Cleopatra cantando una canción. Yo desde chica me encantaba el teatro. Hacía un teatrillo con cuatro de allá. Cuando, como tú, yo he sido profesora, pero maestra, mejor dicho, del Colegio Poeta Salvador Rueda. Y tuve la suerte de tener un grupo, cinco cursos con un curso, con un grupo, tú a esos niños llegas a manejarlo muy bien. Y hice con ellos dos obras, una en el colegio, que fue Gigante Egoísta, y yo creo que fui quien estrenó este teatro. Este teatro, cuando lo estrenamos con la obra La Historia Interminable, que yo la llevé a teatro, hice los diálogos, hice el vestuario, hice el atrezo, todo. A mí, de las que hemos representado aquí, las que más me han marcado han sido, por supuesto, nuestro Tenorio, porque es que la primera vez que yo actué aquí fue en el Tenorio haciendo Doña Lucía, que me tiré unos pocos de años haciendo Doña Lucía. Y luego, otra que también me marcó y me ha marcado mucho fue la última, porque son la primera y la última. Maribel y la extraña familia, que también nos quedó, yo creo que bastante bien. Pero que yo creo que la obra que dentro del grupo de mayores mejor ha quedado por atrezo, por representación, por cantidad de personas que actúan, fue La Venganza de Don Mendo. Eso fue extraordinario. Nosotros mismos nos quedamos impactados, porque es que el ver aquel escenario que, con las cuevas, con las cosas, de verdad, una maravilla. Pues sí, de tanto repetirlo me he quedado con, no es verdad, ángel de amor, y ahí me quedo. Pues mira, yo tengo un deseo muy claro, que la muestra siga.